En primer lugar, quería agradecer al IES Padre Moret y Rubí de la acogida para este acto de apertura oficial en el curso escolar 22-23, un centro, bueno, ya lo relataba bien la directora, ¿no?, que ha crecido notablemente en los últimos años, ha llegado a tener ahora 697 alumnos y alumnas en este curso y que además se caracteriza, lo decía también la directora, por su diversidad, por lo tanto, yo lo entiendo como en términos de riqueza, diversidad en términos de riqueza, porque a los contenidos curriculares se suma sin duda ese aprendizaje que supone pues, la convivencia de personas de distintos orígenes culturales, de distintas procedencias, etc. Por lo tanto, como dijo, un centro con muchísima riqueza. Por vuestro ejemplo, por esa labor que hacéis día a día, por el reconocimiento de todos estos 50 años de vuestro camino, no solo en este centro, sino también como motor del barrio y del entorno, pues el Departamento de Educación, con buen criterio, ha entendido que la apertura del curso este año pues, se hiciera aquí. Un año, además, que como conocéis nos trae importantes novedades y avances. La LOMLOE está en vigor, ya está teniendo su reflejo en la vida académica de los centros y coincide pues, también precisamente con esa vuelta a la normalidad con la que hemos vuelto con muchísimas ganas a este inicio de curso y yo creo que además pues, esperado con todos y todas. Echamos la vista atrás, ¿no? Nos damos cuenta del enorme reto que supuso para el departamento, para los centros, para las direcciones, para las familias, también para los alumnos, pues no solo esos meses de confinamiento, sino el propio día a día de las clases, los protocolos, las maneras de hacer las cosas, yo creo que bueno, pues supuso muchísima dificultad, pero bueno, pues exigieron un gran esfuerzo a los centros, al profesorado, como decía, al alumnado, a las familias, pero hoy podemos decir que hemos superado con muy buena nota ese desafío. De hecho, hemos logrado reducir de manera significativa la tasa de abandono escolar y aumentar la equipación y la capacitación tecnológica de aulas, de alumnado, con lo que, aun siendo como ha sido pues un reto difícil, pues creo que ha sido un reto superado. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.